Buenos días o casi tardes a todos y a todas. Hoy entrevistamos a Guillermo de la Madrid, del proyecto Madrid Street Art Project. Vamos a mandarle la invitación. Bueno, deciros que la entrevista de hoy va enmarcada dentro de nuestro festival urbano Urban Fest. Vamos a mandarle la invitación y esperemos que no tarde tanto como el otro día. Estamos en ello. Muchas gracias a todos los que os estáis conectando ahora mismo. Y ya tenemos a Guillermo con nosotros. Buenas. No sé si me oye bien porque no he conseguido usar los cascos, ¿sabes? Sí. Se oye un poquito bajito, Guillermo. ¿Bajo? Vale. A ver, ¿ahí me oyes bien? Yo sí. Vale. Bueno, pues nada, buenos días. ¿Qué tal todo? Muy buenos días, o casi tarde, porque ya hay gusto de comer. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo fueron tus comienzos en el arte urbano. Pues a ver, cuento un poco. Mi nombre es Guillermo de la Madrid, soy parte de un colectivo que se llama Madrid Street Art Project, pero bueno, mi conexión con el arte urbano, digamos que es viene de más atrás, de principios de los 2000, en que empecé pues un poco a encontrar obras de arte urbano por Madrid, a documentarlas, y desde entonces pues tengo esa conexión con el arte en la calle. Y desde 2012 llevo con Diana Prieto y desde hace menos con Rocío Domínguez Madrid Street Art Project, que es un proyecto en el que generamos actividad de distinto tipo en torno al arte urbano en Madrid. Uh-huh. Y cuéntanos, ¿cómo nació Madrid Street Art Project? Pues Madrid Street Art Project surge como una necesidad un poco de Diana Prieto y mía de volcar en algo más grande o más público, digamos, un interés más personal nuestro por el arte urbano. Surge a partir de una exposición que se hizo en el Instituto Cervantes en 2011, en la que colaboramos los dos por primera vez. Y a partir de ahí, pues nos planteamos montar esto y, bueno, pues hacer un poco de difusión del arte urbano en los primeros años, y a partir de 2013, 2014, pues también generar proyectos en los que los artistas participaran de manera directa, digamos, ¿no? Entonces, pues ya te digo, empezamos haciendo los safaris urbanos, que son estas visitas guiadas que hacemos por la ciudad. Fuimos incorporando después talleres con artistas. Y desde 2014-2015 pues nos dedicamos a tiempo completo a generar actividades y proyectos en torno al arte urbano. ¿En qué proyectos estáis trabajando ahora? Pues bueno, ahora la verdad que hemos estado este tiempo de confinamiento un poco... bueno, no parados, pero bueno, un poco diversificando, intentando buscar vías de trabajo. Una pieza durante esas conexiones en directo. Y ahora pues preparando proyectos para la vuelta de verano. Pues Pinta Malasaña, por ejemplo, que ha tenido que aplazarse por el tema del COVID. Calle Lavapiés, que daremos probablemente ahora a mediados del mes de julio. Y bueno, pues un poco intentando reubicar los proyectos que ya teníamos y trabajar en cosas nuevas, pues tanto en el centro de Madrid como en otros lugares, ¿no? Pues intentando eso, reubicarnos en esta situación y que siga habiendo cosas que salgan adelante. Uh-huh. Habéis acercado a los centros educativos también el arte urbano. Uh-huh. ¿Qué les ofrecéis a ellos?
Pues a ver, la conexión con la educación ha estado siempre presente porque, bueno, yo al final he trabajado 10 años como profesor en secundaria, ¿vale? Hasta 2014 o así. Y bueno, pues yo personalmente sí que quería mantener pues esa conexión con los chavales, ¿no? Y además creemos que es un tipo de arte, un tipo de expresión artística que les encaja muy bien y que ellos entienden muy bien, ¿no? Y que les engancha, ¿no? Entonces, pues eso, nuestro trabajo con centros educativos va desde las visitas guiadas, es decir, colegios, institutos que vienen a nuestras visitas, en las que les enseñamos un poco pues intervenciones de arte urbano y generamos un diálogo con ellos en el que también hay margen para su propia participación. Y luego, pues a veces pues tenemos también la oportunidad de combinarlo con talleres en los propios centros, es decir, el centro dispone de un espacio sobre el que realizar un mural o quiere hacer una actividad relacionada con arte urbano, pues contamos con un artista que les hace una introducción, digamos que presenta su trabajo ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? pues a través de nuestra página web madridstreetartproject.com y del correo info@madridstreetartproject.com. También estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Pues por esas vías es un poco por donde nos movemos. ¿También tenéis algunos proyectos juveniles? Cuéntanos en qué consisten. A ver, pues como te comentaba un poco, hay una conexión muy, muy fuerte entre lo que hacemos y un poco ¿no? La juventud y los chavales. Y pues intentamos siempre integrar un poco ese perfil en proyectos distintos. Es decir, más allá de las actividades que hacemos con centros educativos o centros de otro tipo que trabajan con chavales, pues intentamos también, por ejemplo, ha habido proyectos en los que hemos integrado muros o murales participativos orientados a juventud o abiertos a todo tipo de público, porque a veces parece que el mundo del arte es más o del arte contemporáneo está más orientado al adulto, ¿no? Y en realidad, pues dentro de lo que es el arte contemporáneo, el arte urbano pues tiene esa capacidad de hacer conectar a los chavales también. Digamos que es más una idea general de que la juventud esté presente un poco en lo que hacemos. Qué proyectos concretos, ¿no? El arte urbano no para de evolucionar. ¿Qué nuevos lugares hay de intervención artística en el espacio urbano? Bueno, pues ahí depende un poco, ya eso ya cada artista va buscando un poco su manera de trabajar. Es verdad que ahora pues hay esta dicotomía entre ese arte urbano que se sigue haciendo, ¿no? Sin permiso, de manera espontánea por parte de los artistas, ¿no? Y en el que pues los artistas buscan qué espacios tan grandes para sus intervenciones. Y luego está esta otra faceta que lleva menos tiempo, que es la de proyectos y actividades, digamos, que se realizan con permiso y que pues que ahí ya es más buscar espacios a lo mejor más grandes o más vistosos o depende de con quién colabores, pues va a haber un tipo de espacio u otro. Pero para nosotros es como importante que el artista tenga, ¿no? Busque un espacio en el que lo que va a hacer pues encaje, ¿no? ¿Y en qué se inspiran los artistas urbanos? Uf, pues ahí habría que preguntar a cada uno también, ¿no? Pero bueno, pues conociendo un poco a los artistas, hay quien sí que tiene en su obra una conexión con a lo mejor lo que ocurre en cuanto a, ¿no? Cómo es el mundo en la actualidad y cosas que pasan y la actualidad de distinto tipo, política, social. Y hay quien tiene una faceta como más, mucho más personal y que es más difícil a lo mejor en la que es más difícil transmitir un significado, pero que tiene también su valor, ¿no? Yo creo que cada artista pues tiene una fuente de inspiración pues personal y diferente, ¿no? ¿Nos puedes decir algunos sitios de referencias de arte urbano? Sitios en cuanto a sitios digitales, espacios. Sí, en cuanto a sitios digitales, por ejemplo. Bueno, pues a ver, para nosotros, por ejemplo, desde hace un tiempo, esta herramienta que estamos usando hoy, pues nos resulta una herramienta muy útil,
o bastante muy para todo el mundo, digamos, ¿no? Tanto para la gente que está un poco interesada en ver qué está pasando en cuanto a arte urbano, como para los propios artistas, ¿no? Para la gente que le interesa o que quiere o que busca ver qué ocurre a nivel digital o medios digitales en los que encontrar arte urbano, pues, o información, pues Instagram es una muy buena herramienta. Para los artistas lo es también, porque ellos, digamos, que pueden de manera sencilla compartir su trabajo y de manera también, además, muy, muy visual. Pues nuestras propias redes o nuestra propia página web tiene información también un poco general. Hay pues gente que también comparte artículos o informaciones importantes o relevantes o interesantes, ¿no? Como puede ser Urbanario, que es un espacio que Javier Abarca lleva manteniendo desde hace bastantes años, con artículos que se pueden leer bien y que son accesibles prácticamente a cualquier... también para la gente joven, ¿no? No son artículos sesudos, son artículos bastante asequibles. Y bueno, pues yo creo que en realidad, pues bucear un poco en todo y encontrar lo que a uno le parece más interesante, ¿no? ¿Qué les dirías a todas esas personas que piensan que el arte urbano es vandalismo? Bueno, yo creo que es una imagen que se tiene de hace tiempo, que ha ido cambiando y que yo creo que en los últimos años hay una percepción diferente de esto, ¿no? Sobre todo de lo que se ha venido a llamar arte urbano. Es verdad que hay, que por ejemplo sobre el graffiti sí que todavía hay una, ¿no?, una visión como muy negativa, ¿no? Pero que yo creo que también es porque no se acaba de... A mí, yo mismo he hecho ese proceso, ¿no? Pues hace 20 años a lo mejor el graffiti me parecía algo que no le encontraba el sentido, no le veía la motivación, no veía un poco... no lo apreciaba, ¿no? Y con el tiempo pues vas viendo que igual que con el arte urbano hay motivaciones detrás, hay, pues eso, tiene su interés, ¿no? Yo entiendo que es difícil para, a lo mejor, pues hacer ese proceso de apreciar todo lo que ocurre en la calle. Al final, la calle se ha convertido con el arte urbano en un espacio más de expresión, ¿no? Y que es un espacio de expresión al que todo el mundo tiene acceso, ¿no? Que no es como los museos o las galerías a los que uno tiene que decidir ir, sino que bueno, pues paseando por la calle puedes encontrar cosas que sean interesantes o que te gusten, ¿no? ¿Algún consejo a los jóvenes artistas urbanos que vienen ahora? Bueno, no lo he dicho, pero yo no soy artista, pero bueno, yo el consejo que daría es que busquen vías de expresión en el espacio público, de una u otra manera, que se junten con gente que comparta esas mismas inquietudes con ellos y que a partir de ahí pues busquen su manera de salir adelante o de desarrollar su trabajo o sus inquietudes en lo artístico, ¿no? Es decir, también se puede trabajar en casa, pero digamos que si hay un interés por hacer cosas en el espacio público, pues hay que empezar saliendo y viviendo el espacio público y ver cómo intervenirlo, cómo hacer cosas en él, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos tienes que hacer cuando llegue la ansiada normalidad? Bueno, pues la verdad que lo que personalmente, y de ir relacionado con todo esto, lo que más echo de menos es eso, pasear y ver todo lo que va apareciendo nuevo en la ciudad, ¿no? Y documentarlo, apreciarlo, tener esa experiencia de poder... pasear, porque bueno, ahora podemos salir, pero es verdad que a lo mejor pues hay menos gente haciendo cosas en la calle, ¿no? Entonces bueno, pues que vuelva esa actividad a la calle y poder volver a verla y encontrar cosas nuevas, sorprendernos, más allá de poder desarrollar también nuestros proyectos, los proyectos que han quedado de momento pendientes. Bueno, ya como la última pregunta, que ya la has dicho antes, es si tenéis redes sociales. Pero bueno, nunca está más repetirla para que nuestros jóvenes y jóvenes se queden con ellas. Pues sí, estamos eso, muy activos en Instagram, tanto reflejando un poco los proyectos que hacemos como todo lo que va ocurriendo en cuanto a arte urbano en Madrid y en aquellos lugares a los que vamos. También estamos en Facebook, todo con el mismo nombre, Madrid Street Art Project,
y está en nuestra página web, madridstreetproject.com, que es más un espacio en el que vamos reflejando todo lo que vamos haciendo en el colectivo. Y bueno, pues básicamente nos movemos un poco en esas tres plataformas. Sobre todo son muy activos aquí en Instagram, porque al final el arte urbano pues es todo muy visual y es un poco la red que digamos mejor funciona en ese sentido. Pues estupendo, te agradecemos tu presencia, que nos has tomado para estar con nosotros en el Festival Urban Fest, en el Departamento de Juventud. Y bueno, pues hasta aquí llega nuestra entrevista. Y a los que nos están viendo, tenemos otra entrevista enmarcada dentro de tu casa y manía a las 7 de la tarde. Hasta luego. Gracias por contar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Hasta luego.